menuda primera mitad la que se vivió en Vallecas, en el Rayo Vallecano Girona. Primera parte con muchísimas ocasiones. Esta fue la primera clara del partido. El disparo de Jan Couto a bocajarro que acabó sacando Dimitrescu. Ya en el tiro de falta. Tremendo, un trallazo. Desde lejos de Bebé. Qué partidazo hizo Bebé. Sacando una gran parada Juan Carlos. Y en esta acción, el tiro de falta lanzado por Gumbau. Qué balón le mete a Santi Bueno, que marcaba el 0-1. Se avanzaba el Girona justo cuando estaba en su mejor momento el Rayo Vallecano. Pero hubo acción-reacción. A los dos minutos marcaría el empate el Rayo. Santi Comesaña transformaba el 1-1 tras ese balón de la izquierda. Primero había tocado Antoñín. Y en esta acción, pase de Pozo, Isi Palazón, que se colocó buscando el tiro, ajustado al palo. ¡Qué golazo de Isi Palazón! Que le daba la vuelta al marcador en el 75, ponía el 2-1 en el electrónico. No pudo hacer nada para evitar la acción Juan Carlos. Jugada para la polémica. La mano en este caso, que señalaría como penalti en primera instancia el colegiado Pulido Santana. Y Óscar Valentín, tras verlo en el monitor, decidió que no era penalti. En todo caso, victoria del Rayo Vallecano 2-1 ante el Girona. Abrió una brecha de 6 puntos en la tabla el Rayo Vallecano en la zona de promoción de ascenso.